Hola y bienvenidos a Pokémon Like Latino. También quiero enseñarles una pequeña cosa. Me estuve leveleando los Pokémon un poco en el like anteriormente. Pichu estaba a nivel 5 y Totodile de nivel 10. Lo leveleé fue muy poco. Porque digamos que no hay Pokémon tan fuertes que digamos. Ya no sale el primer Pokémon mierda del camino. Y también me gusta que este Pichu es fuerte. Voy a admitirlo. Impact Drone, con Impact Drone me ha jodido muchos. Y quiero comentarles un par de cosas. Estoy intentando hacer una serie de Minecraft de Pixelmon, el mock. Pero lamentablemente tengo un par de fallos. Y es que los Pokémon, cuando voy a probar, cuando termino la prueba, resulta que los Pokémon, a lo mejor dicho, los Pokémon que me han tocado no se guardan. Y siento que, coño, me quiero solucionar el problema. Hablo con su tío, no, la verdad es que yo no estoy con Tino Mata allí, hablamos con Diamonk. Por cierto, ayer se me cortó el vídeo, no sé por qué, se me perdió la parte, no sé por qué. Les toquemos, sí, pero no lo debo leer, coño, no sé qué acuerdo yo no digo. Experiencia, el niño experiencia, lo voy a llamar, niño experiencia. Experiencia. Pokémon Feraligatr, Feraligatr, Charmeleon, Charmeleon. De que hablé de Feraligatr, estoy con un poquito contentado con Feraligatr. Es que, bueno, Feraligatr es mi Pokémon inicial favorito, no, me gusta su modelo. Y los Pokémon que odio un modelo o el feo son Bulbasaur y Chikorita, porque no le da. Nunca he visto que su modelo cambie, en realidad nunca lo he visto, y no que son como Pokémon muy sobrevalorados, como por ejemplo Bulbasaur, el Pokémon que más variedad tiene, es, nunca cambia, va a ser de Ibisor, nada más el de la nada más el de como me llegues a envenenar te mato, como me llegues a envenenar, así se suele, que se le abre como un flor. Yo entiendo por qué, coño. Es sobrevalorado, entiendan. Entiendan que es sobrevalorado. Entiendan. No es un Pokémon que tú digas, oye, no, este Pokémon sirve. ¿Cómo va a ser a este tipo que me está hartando? ¿Aquas? Destroza los Charmeleon. Charmeleon. Y digo, Jesús. Pachiris, me encanta Pachiris. Me encanta, bueno, Pachiris es que me va a sacar la API. Es que tipo eléctrico, ¿qué? Tipo eléctrico, ¿qué? No me acuerdo qué tipo Pachiris. Y es un Pokémon que me encanta, bueno. Pachiris es tipo, ¿qué? Furia, yes, por esta pantalla de humo que... Pantalla de humo, yo nunca uso ataque. Nunca he usado ataque de defensa, eso es extraño. El ataque de defensa son muy pocos. Me encanta hablar. Y un objeto, perfecto. Vamos a ir comenzando aquí, a lo mejor podemos hablar. Hostia, que se pone eso. Me encanta Luxray. Me encanta. No, lo amo para que vean. Un Pokémon chulísimo. Pero yo digo que. No lo veo. No. Un Incineon Luxray. Ya tengo Pichu. Que. Como. 4-5 episodios, si se concentra en esto de si lo sigo y si le da la amistad 200, puedo hacer que evolucione. Sencillamente sí, me encantaría que evolucionara a Pikachu, a Raichu, otro Pokémon odioso. Y este Pokémon no sé por qué de su evolución pareciera como si lo castrara. Como si lo castraran y hubiesen gordo, y me recuerda mucho a Garfield. Pokémon muy gordo y muy extraño en realidad. Pokémon que casi ni siquiera tiene historia. Y los perros de que me debe estar batiendo casi todo el día. Ay, que no quieren dejar de ladrar nada por el estilo. La gente pasando. Ni cazando, ¿por qué? Peor, se me queda pegado ahí. Y si se me sabe que queda pegado ahí, no sé por qué. Chicos, tengo que hacer un pequeño corte y olín. Bueno chicos, acá ya volvimos, me están llamando, resulta que no me habían llamado. Y una máxima pesada, no le voy a hacer el feo porque en realidad
me di cuenta de que las pociones sí sirven, porque la verdad me, casi me matan. Y bueno, me gustaría. Ya creo que está como. Este juego se volvió a actualizar y ahora está como en la sexta temporada. Que Pokémon me salió. Espera, no, mierda. Yo lo voy siguiendo Pokémon porque lo voy a ver como granja de experiencia. Sí, no son Pokémon, son granjas de experiencia. Ya van a ser Pokémon ahora. Dijeron, van a ser la gente que va a tener Pichu, que tiene Toadfight también. También ya no puedo farmar. Y ahí, Pokémon. Fight. ¡Asua! Al ataque más fuerte. No me lo gasto de mierda, pero. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Con un crow. Supuestamente supongo que yo mismo. ¡Uy! No quiero pelear. Restaurar todo. No le puedo hacer el feo, chico. Bueno, tienen que hablar casi con todo el mundo porque el video. Supongo. Es el rojo. Ese es rojo, ¿no? Este algo parece tener. Mira, es que mi Javier pero va a rosado, va a rojo. El echado. Sí. Sí, ¿qué quieres? Soy raro. Toma ya, ¿quién es el adivino? ¿Quién es el adivino, chico? ¿Quién es el adivino? Soy Rey, un entrenador de Kanto. El profesor Oak y la profesora Jasmine me ha hablado por de ti. Mira, ven aquí, te enseñaré algo. Me vas a enseñar, me lo vas a enseñar el pe. ¿Ves este árbol? Es distinto a los demás, porque tiene frutos en él. Este lo trae a los Pokémon. Ah, y si usas golpe cabeza, los podrás tirar y enfrentarte a ellos. ¡Mira! ¡Krogun! ¡Golpe cabeza! Bueno, ya sabemos, cuando lo vayamos a enfrentar a alguien, tiene un Krogun. Toma la M, toma la MT y continúa. MT 7. Vamos a hacer a la MT de la tabla. Bueno, tío, yo me voy. Ya nos veremos. Más adelante. Dios re. Y gracias. Todo con su creo. Bueno, mi pelo cambió el pelo. Le cambió el pelo. Creo que se dieron contraste. ¿Quién puede aprender golpe cabeza? Entonces, las MTs, MTs. MTs, miren, tenemos puño acero. Puño acero y golpe cabeza. Vamos creciendo el MTs. Metes, pero golpe que hacen una M. Ah, miren, todos pueden. Como Pichu ni Donata que ahí comensible y todo lo demás. Vamos a engañar. Chido, a lo mejor tenemos mejor suerte que él. No, a lo mejor no. Toma. Tráeme un Vendapide y lo va a hacer a puntos. Tú. Quien trae un Pichu, una pelea de Pokémon, si sí, exacto. Ahora tengo que me curar porque. Por cierto, cuando estoy cambiando me curé de haber ido por el choque, pero no fui. Y eso porque no sé por qué me están dando tan poca pena. Andaría a repartir experiencia, pero. Termino, pero se tocó. Onda trueno. Onda trueno, ninguna tontería. Por látigo. Yo no compré el látigo. Eso sí, está diciendo que voy a pegar el alguno. Onda trueno. Los derechos. Yes. Sotobile. Quiero que aprenda ese. No, pero en realidad, cuando comiendo todo, todo ahí. El Javier nada más de nivel, es lo pueden notar. Pero es que dos cosas. Uno, ¿puedo farmear a Totobile? Yes. Me da paja porque no tiene pistola de agua. Yes. Pero para necesito que aprenda pistola de agua, porque tiene nada más furia y arañazo que son ataques buenos. Si lo demás es malicioso, lo demás no son, como se diría, ataques que hagan pupa. Que hagan pupa a los Pokémon. Ya Pokémon. ¿Por qué no estoy haciendo más bien daño a lo que es Charmeleon? Por dos cosas. Bueno, Charmeleon. No es que tenga otra opción
principalmente es que no tengo que cometer experiencia, que es el pistola, a veces al cielo, formear, mesa pa. Y es porque me tengo que usar la fortaleza y no, ya con pistola de agua, fuck. Ahora con pistola de agua, fuck you, te meto por. Te metes porque no hay. Prefiero a Kakuna. Perdona por favor a los perros estos de aquí al lado mío, pero de pana me han estado jodiendo casi toda la mañana. Me paré, fue el cole, obviamente, porque es martes de clase de deporte. Desde cuando me despertaron, fue en el todo. No me despertaron normalmente, como que me despierto. Me despertó, fueron esas criaturitas de la creación, que planeo matarlas algún día. Llegó de 14 y faltarían 4 niveles y evolucionar a Crocna. Pichu, usa golpe que siquiera de Pichu. Ahora me quedo con Pokémon buenos como Hércules, Pinsar, tampoco. No sé si eso me encantaría. Si sería mi Pokémon como una ultra, ¿vale? No es sobre todo, hijo, una super poción. Nos gastamos en gastos. Pero eso sí, creo que para ya, para el próximo capítulo número 4, yo creo que podremos. ¿Cómo se diría? Iremos al primer gimnasio de este juego. Iremos al primer gimnasio, chicos. Perdonad, pero tengo que hacer un pequeñito corte. Ya ha habido tres, ya van a ver. Bueno, chicos, ya hemos devuelto. ¿Cómo están llamando? Dios mío, ya como 13 veces llamando. 13 veces, la verdad. Y bueno, si no. Mira, no tengo nada que te estoy diciendo. Quería que se apoyen siempre con un bonito like, que eso apoya al youtuber a seguir frecuentemente. Y estoy paralizado, yo no voy a sacar mi Pokémon, voy a sacar a Charmeleon. Charmeleon. Fue inventado y fuck esto. No duras, amigo mío, no duras. ¿Han tomado? Fuck you. Yes. Esto todo ahí puede contra Pichu, o sea. Big hit. Big hit. Pistola de agua. Tornado. No me quito tanto pistola de agua. Pistola de agua son mucho poquita. Pero bueno, nos hagamos mucho daño. Entonces una vez. Poción de hablar, coño. No, somos leones o huevones. Somos los leones. Me gustaría. Si ven este vídeo, se suscriban, obviamente, me gustaría. Así me apoyarían a subir vídeos más frecuente. ¿Por qué frecuente? Porque actualmente lo que estoy haciendo, como no tengo tanto apoyo, y es que. Quiero subir, como ahora, por ejemplo, quiero subirlo cuando yo sienta que yo quiero subirlo y no cuando yo diga, oye, no, cada día no. Me encantaría subirlo cuando yo quiero, en realidad, como estoy haciendo ahorita, me digo, oye, esta semana en tres vídeos sencillitos ahí, todo con su cloud, sencillitos en realidad. Sencillo, es fácil y sencillo para toda la familia disfrutar y listo. Bueno, mañana ya iremos al tercer gimnasio. Ahí está la líder, no quiero saber, pero será un momento que me costará un poquito más de tiempo. Bueno, chicos, apoyar con un bonito like, suscribiros si aún no estás y convertirse en oscuros dioses de la oscuridad. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós.